Bienvenidos al podcast del día 13 de octubre, hoy vamos a ver muchas noticias de política y en lugar de unas efemérides para desintoxicarnos de toda la política que vendrá después, vamos a leer un hilo donde explican por qué en el ser humano existen los abuelos, pero no los abuelos entendidos como simplemente pues esa generación, no, no, hablo de abuelos implicados en la crianza de los nietos, algo que no es usual que ocurra en la naturaleza y que únicamente sucede en los elefantes y en las personas. Me ha parecido muy bonito, también me parece que sirve para poner en valor la familia, una institución que está siendo muy denostada y atacada en estos, tie en, en estos tiempos que estamos viviendo, y ya pasaremos a ver la actualidad política con la noticia del día, que por cierto hice un vídeo para mi canal principal, Incetube Política y Noticias, que es la reunión infame de Pedro Sánchez con los, eh, con los portavoces de Bildu, del Congreso y del Senado. Hablaremos también de cómo se lo han tomado las víctimas mal, como no podía ser de otra manera. Después pasaremos a ver más noticias de política nacional, como por ejemplo que Pere Aragonés ha insultado a España en, una gi en su gira por Italia, también que Sánchez le ha premiado, permitiéndole las embajadas y todas estas instituciones a las que quieren darle un cariz de, de organismo nacional, como cuando ellos no son un país. Hablaremos también de que Podemos no ha querido. Irá al minuto de silencio por la española asesinada por Hamas. Luego ya pasaremos a la política internacional. Comentar ahora que Qatar ha amenazado con cortar el suministro de gas y de crudo en caso de que más países apoyen a Israel. Hablaremos de economía, tres noticias, y luego las demás noticias de política internacional. Son el triste atentado que ha ocurrido hoy en Francia y actualizaremos el conflicto entre Israel y Hamas que ahora se suma a un bombardeo al Líbano que han denunciado a los libaneses que también les están bombardeando a ellos. Empezaremos con el hilo que os comentaba. Nos lo trae Manuel Ríos San Martín. ¿Sabéis qué es la hipótesis de la abuela? La mayoría de las hembras de los mamíferos mueren poco después de tener su último hijo, salvo algunas. Las humanas, las elefantas, las orcas. ¿Se ha vuelto loca la selección natural? Acompañadme en este hilo. Cuando una hembra de chimpancé cesa su capacidad reproductiva, a los 35 años más o menos, ya está en condiciones decrépitas y al poco tiempo muere. Pero las hembras humanas viven mucho más. ¿Y eso por qué? ¿Qué ventajas evolutivas tiene? La antropóloga eh, María Martinón reivindica el papel crucial de las abuelas en la longevidad de nuestra especie. Y ojo al dato, ¿eh? Entre las poblaciones cazadoras recolectoras no tener abuelas significa hasta un 40% menos de supervivencia de los niños. Para que veáis la importancia de las abuelas. Y en el resto de las especies, hace tiempo vi un documental en el que unos cazadores furtivos mataban a una elefanta que tenía una cría de apenas unos meses. Al quedarse huérfana, todo apuntaba que moriría en pocos días. Fue así que sucedió. La cría, al olor de la leche, se acercó a una hermana de su madre, es decir, a su tía, que estaba mamantando a otro elefantito de dos años, pero la tía la rechazó de un trompazo. Solo tenía leche para su propio hijo. La huérfana moriría si no comía pronto. Hasta que llegó la abuela. Es muy bonita la historia, ¿eh? La abuela intentó que su hija compartiera la leche entre ambas crías, pero la tía de la huérfana se resistió. Solo quería mamantar a la suya. La abuela consiguió a golpes que hiera de mamar también a su otra nieta, así un día tras otro, hasta que. Un tiempo después, la tía destetó a su propio hijo, suele pasar a los dos años, y entonces sí, asumió alimentar a su sobrina de manera continuada hasta que la sacó adelante. ¿Por qué se comportó así? ¿Por qué la tía y la abuela peleaban por la huérfana? Desde el punto de vista de la tía, la cría huérfana no compartía genes con ella la misma proporción que su propia hija. Pero para la abuela ambas nietas eran iguales, sus nietas. Las dos llevaban sus genes y debían sobrevivir. ¿Solo importa transmitir los genes? Las abuelas tienen mucho más que aportar. Transmiten su sabiduría y cuidan de los nietos, les ayudan a socializar, a evitar los peligros. Y liberan a sus madres para que emprendan otras actividades como buscar comida. Las abuelas son maravillosas. En el caso de las orcas, los elefantes y los humanos, las hembras viven hasta ser abuelas en buenas condiciones para transmitir su conocimiento. Son especies muy sociables. Este dibujo es de la mía. Contadme cosas buenas de vuestras abuelas. Estas y otras historias similares sobre comportamiento animal las encontraréis en mi novela El olor del miedo publicada por Edith Planeta. ¿Es el ser humano animal más peligroso? Bueno, yo creo que esto es muy bonito y que demuestra lo importante que son los abuelos. Y también demuestra lo cómo quieren. Claro, el, el círculo más cercano que tenemos de apoyo es la familia. La mejor forma de atomizar la sociedad y poder controlarla es precisamente acabar con ese núcleo familiar. De ahí los intentos, ¿no? Y qué importantes son los abuelos y qué tristeza que en algunas sociedades y lamentablemente en la española cada vez más, llegados a cierta edad se nos vea como a trastos viejos, trastos rotos que ya no sirven. Cuando no hay personas viejas, hay personas ancianas. Viejas son las cosas a los que aparcar ahí en una residencia donde no moleste mucho, hasta que acaben sus días. Qué triste, ¿verdad? La verdad que es muy triste y deberíamos de reflexionar. Ahora sí vamos a empezar ya con la política. Sánchez ya es el primer presidente que se ha reunido con el brazo político de ETA. Si queréis esto analizado en mayor profundidad, porque ya sabéis que en el podcast hay que comentar muchas noticias, generalmente en torno a 15, y no puedo ahondar en todas tanto como me gustaría, podéis ir a mi canal principal, este no, el otro, y lo veis, el vídeo completo es este en el que aparece en la miniatura una imagen que pone traidor. Y el título es Infamia, Sánchez se reúne con Bildu a pesar de haber dicho esto. ¿Qué había dicho? Pues toda su hemeroteca diciendo que con Bildu no. Y al final ha sido con Bildu sí, a pesar de que hay 12 miembros del PSOE que han sido asesinados por la banda terrorista ETA. Sánchez ya es el primer presidente que se ha reunido con el brazo político de ETA, sí, pero aquí es importante recordar que ya se habían reunido Pachi López y Adrián Alastra. Importante. Esto no ha podido tomar a nadie por sorpresa. Todo el mundo sabe lo que es Sánchez, todo el mundo sabe que es infame, que es mentiroso, que es traidor y que es capaz de hacer esto y más. No solo él, todo su partido. El problema es el partido, el PSOE, no Sánchez. El presidente candidato socialista, Pedro Sánchez, se ha reunido este viernes en el Congreso durante 70 minutos con los portavoces de Bildu. Hasta ahora lo habitual era que Sánchez delegara en sus portavoces parlamentarios las reuniones con las formaciones minoritarias, pero esta vez ha decidido asumirlas en persona, al menos en la primera toma de contacto, para luego dar paso a una comisión negociadora que irá concretando detalles a partir de la próxima semana. ¿Por qué ha hecho esto? Para darle. No diría que para... para vengarse, como dicen algunos, de que ayer se le pitase y se le dijese que te bote chapote. No. Esto lo hace para ir normalizando las relaciones con Bildu y sobre todo para blanquear a la formación a Berchale. Lo que busca Sánchez con esto es darle material a las terminales mediáticas del PSOE, es decir, la amplia mayoría de los medios de comunicación de este país, para que se empiece a ver a, a Bildu como un partido más. Cuando todos sabemos que Bildu es el brazo político de ETA y que no debería de estar ni siquiera legalizado. Hasta ahora lo habitual era que Sánchez delegara a sus portavoces, por eso la última foto fue con Adriana Lastra, como os comentaba yo antes. La abstención de Bildu posibilitó que Pedro Sánchez fuera investido presidente de gobierno en enero y en aquella legislatura el grupo socialista firmó después algún que otro acuerdo parlamentario con Bildu, un partido con miembros de ETA. Esto bueno, ya lo, lo explico más en profundidad en el vídeo que hice, pero quedaos con que 44 miembros de Bildu tienen condenas por haber pertenecido a ETA y 7 de ellos por delitos de sangre. Las víctimas de ETA claman por la foto infame de Sánchez con un partido que llevó 40 terroristas en sus listas. Covite cree que Sánchez da la razón a quienes quieren pasar la página de ETA sin asumir responsabilidades ni repudiar complicidades. Pedro Sánchez, presidente del gobierno en funciones, Continúa con su ronda de contactos para su reelección. Solo unas horas después de la fiesta nacional, se ha reunido en el Congreso de los Diputados con Bildu. La imagen no ha sentado nada bien en las asociaciones de víctimas del terrorismo entre aquellos que sufrieron la acción criminal de la organización terrorista de ETA. La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha calificado la fotografía como la consumación de la infamia, la expresión gráfica de un hecho que viene siendo realidad desde que Sánchez decidió tratar a Bildu como un agente político válido. En fotos como esta vemos que Bildu va a seguir siendo clave en la gobernabilidad del país. Y aquí yo quiero recalcar que hay 300 asesinatos, más de 300 asesinatos, sin esclarecer, que no han pedido perdón, que no han entregado las armas y que no hay ni un ápice de remordimiento por el dolor que han causado. Sánchez nunca ha querido reunirse con la AVT, pero ahora, con tal de seguir en el poder, Está regalando a Bildu la foto que no quiso hacerse en 2019. Sánchez está negociando la investidura con un partido que ha llevado a más de 40 terroristas en sus listas recientemente. En términos parecidos, se ha expresado poco después de trascender la imagen de Sánchez con Bildu, el colectivo de víctimas del País Vasco. Esta foto implica caer en la trampa de la normalización que quiere imponer la izquierda a Berchale. Participar en la fotografía es dar la razón a quienes quieren pasar la página del pasado terrorista de ETA lo antes posible, sin asumir responsabilidades ni repudiar complicidades. Y en otro orden de cosas, hablando de terrorismo, me parece conveniente recalcar la siguiente noticia. Podemos dar la espalda a la española asesinada por jamás, no van a su homenaje y lo tildan de lamentable. Lo que es lamentable es que tengamos a un partido en el gobierno y a muchas más instituciones que sean incapaces de condenar el asesinato de una española a manos de un grupo terrorista. Es lamentable no lo siguiente. Podemos e Izquierda Unida han sido los únicos grupos con presencia en el Ayuntamiento de Sevilla que han decidido dar la espalda a Maya Villalobo, recordad que ella es sevillana, la joven española asesinada por jamás. Y es que esos dos partidos han decidido no hacer acto de presencia en el homenaje que desde el consistorio hispalense han hecho este viernes a la víctima, guardando cinco minutos de silencio. Son Seres repugnantes, carentes de moral, son... ¿Cómo os diría yo? Es que hay pocas palabras para definirlos. Se alimentan del dolor, del enfrentamiento, ellos mismos a cara pelada lo han dicho, que querían politizar el dolor. Son personas que con tal de mandar, con tal de controlar, con tal de tener el poder, son capaces de hacer cualquier cosa. Son lo peor que nos ha pasado, tanto el PSOE como Podemos. El PSOE fue el que empezó a reabrir las heridas de la guerra con Zapatero, con la ley de memoria histórica. Acordaos de cómo le decía a Gabilondo lo de necesitamos más tensión. Y luego Podemos y Sánchez han continuado con el testigo de Zapatero, enfrentándonos siempre con este tipo de cosas, blanqueando lo que no se puede blanquear, condenando lo que está bien y, y, y lo que está mal lo aplauden. Es una cosa increíble lo de esta gente. Según han señalado los podemitas, no han acudido a este sentido homenaje porque no querían participar en la foto. Califican de lamentable que se guarde cinco minutos de silencio por Maya al hacer referencia solo a las víctimas de Israel y no también a las de Palestina. Ya, pero hay un detalle: que Maya es española, era española, porque ha sido asesinada. Esto lo hicieron también cuando Ana Julia Quesada asesinó a Gabriel Cruz. Os acordaréis, el niño, el pescadito, que le llamaban, que lo mató su madrastra. Decían que cómo llorábamos por un niño español, pero que nos daba igual los niños sirios que perdían la vida, y que eso era la prueba inequívoca de que éramos una sociedad racista. Que empatizáramos con el tormento de esa familia, con el dolor de, uno, de, 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 de un compatriota, que la persona a la que él creía que amaba matase a la persona más importante para él, que era su hijo. Eso era que éramos racistas, de repente. Éramos racistas, por lamentar eso, ¿no? Y en esta línea van también. En esta línea, ni más ni menos. Una hora después de abandonar a la familia de Maya Villalobo desde Podemos Sevilla, se han homenajeado, tal y como han señalado en sus redes sociales, a una víctima por violencia de género. Claro, es que esta sigue es conveniente al relato. Como el relato de Podemos es que los hombres son muy malos y mucho malos, entonces esta víctima sí les sirve para rascar votos. Pero como esta otra. Maya Villalobo demuestra que ellos apoyan a Hezbollah, que es un grupo terrorista, pues entonces esa no nos sirve y esa no se, no se condena, ni se le guarda un minuto de silencio. José María Villalobo, tío de Maya Villalobo, joven de 19 años de nacionalidad española, israelí, asesinada por el grupo terrorista Hamas en el ataque a Israel del pasado sábado 7 de octubre, ha calificado de absurdo y de inconsciencia tremenda que la joven que prestaba el servicio militar obligatorio estuviera en primera línea en Gaza ya ha desvelado que Maya tenía permiso para estar el pasado 12 de octubre en Sevilla para celebrar el cumpleaños de su padre. La familia de la joven sevillana ha emitido estos días varios comunicados en los que ha despedido a su hija con mucho dolor y amor. Fue uno de los comunicados difundidos a través de las redes sociales de la Asociación de Prensa de Sevilla. La familia ha mostrado el pesar y la solidaridad con todas las personas que sufren. Es lo que Maya hubiese querido. Y continuando con más, más noticias, ahora toca hablar del futuro de Nadia Calviño. Pero antes de que hablemos del futuro de Nadia Calviño, Sánchez da por segura la salida de Calviño al Banco Europeo de Inversión, que no lo tengo yo tan claro porque en Alemania y en Francia no la quieren, yo creo que hay que recordar alguna cosa de Nadia Calviño, porque muchos españoles que consumen la televisión, porque ya sabéis que lo que sale por la caja tonta va a misa, le dan una presunción de veracidad a esos medios de comunicación que nos ha metido... Nos ha mentido en infinidad de ocasiones, ¿no? Pero le dan presunción de veracidad. Incluso españoles de derecha, ¿qué te dicen? Bueno, es correcto que Sánchez es un tipo que es despreciable, que mira solo por su propio interés, pero Nadia Calviño, que es una tecnócrata, es muy válida y es una buena gestora. Nadia Calviño es esa figura que viene de Europa, ya sabéis que los españoles somos tontos del culo, todo lo que venga de Bruselas está mucho mejor hecho porque... Es al otro lado del Pirineo y entonces ya está bien. Allí no hay corrupción, allí atan los perros con longanizas, el problema somos nosotros. Y como Nadia Calviño venía de Europa, pues entonces era muy válida. Nadia Calviño es una persona que se reunió en Roma a puerta cerrada con la hermana del gestor de Playboy, la empresa del padre de Sánchez, de los padres de Sánchez, después de entregar 700.000 euros en concepto de nada en forma de subvenciones a esa empresa. Nadia Calviño es una persona que permitió que la empresa de su marido entregase los fondos Next Generation. Que ella misma se encargó de traer aquí, a pesar de que tenía un pufo con Hacienda de cerca de un millón de euros que supuestamente inhabilitaba a esa persona para entregar los fondos. Nadia Calviño le dio a la empresa de su marido un millón de euros en forma de subvenciones. No incurrió en ningún tipo de conflicto de intereses, por lo visto, eso está bien. Y Nadia Calviño también ha mediado para colocar en un puesto prácticamente ad hoc a su hijo, nada más completar el máster. Y también a su marido le metió en un organismo público, del que tuvo que dimitir por el escándalo que eso supuso. Si eso lo hubiese hecho un político de Vox, o un político del Partido Popular, seguramente el conjunto de la ciudadanía lo sabría, desde la derecha lo condenaríamos, desde la izquierda, por supuesto, pondrían el grito en el, cielo, en el cielo, pero como esto lo ha hecho Nadia Galviño, no se ha enterado prácticamente nadie, porque, claro, el PSOE es un partido que hizo la moción de censura para luchar contra la corrupción. Pero Nadia Calveño es lo que es. Una corrupta. A lo mejor no tiene una condena por corrupción, pero a nivel moral, lo que ella hace, por supuesto que es corrupción. Sánchez da por segura la salida de Calviño al Banco Europeo de Inmersión y fichar otra mujer para marcar a Yolanda Díaz. Yo aquí me formulo la siguiente pregunta. Si Yolanda Díaz es un peligro y hay que tenerla marcada, ¿por qué coño quiere gobernar con ella? Pregunto. Si, si Yolanda Díaz es peligrosa y tiene ideas malas, llegue que ponerle un contrapeso, ¿por qué gobernar con ella? ¿Por qué apoyarse en ella? Es retórico, ya sé que Sánchez pacta con ella porque Sánchez, con tal de estar con el culo sentado en el asiento del Falcón, es capaz de vender a su abuela con un lacito, eso lo sabemos todos. Pero él mismo está reconociendo que Yolanda Díaz es un peligro y que no tiene que gobernar y que por lo tanto él es un peligro también al meter a este tipo de gente en el gobierno. Fuentes gubernamentales dan por hecha la victoria de la vicepresidenta primera. No debería de serlo, la verdad que no se lo merece, honestamente. A la tercera bala vencida, en agosto de 2019, el gobierno retiró la anunciada candidatura de Nadia calviño para presidir el Fondo Mundial Internacional. En julio de 2020, la vicepresidenta del gobierno cosechó su primera derrota al fracasar como presidenta del Eurogrupo, pese a ser la favorita. Y ahora intenta entrar al banco central, al perdón, al banco europeo de inversiones. Esta vez Calviño será con la victoria. Bueno, eso es lo que para la, porque parte como favorita. Yo no lo creo. ¿eh? Desde Alemania no, no la quieren. Las fuentes gubernamentales consultadas por este diario descuentan su salida al palacio de la Moncloa. Nadia Calviño no volverá a ser la vicepresidenta primera del gobierno. Ya aseguran que, ante el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas, que se celebró en Santiago de Compostela el pasado 15 de septiembre, era muy optimista, aunque daba por hecho que no se aprobaría en esta reunión y que hay que seguir negociando. Ajena a las negociaciones para la investidura de Sanchinflas, la responsable económica del gobierno está centrada en su propia ofensiva negociadora. Vale, pues el aval que tiene que llevar Nadia Calviño para que la elijan es que España, es el segundo país de con más paro de la eurozona, solo por detrás de Grecia que lideramos en paro juvenil, que el PIB cayó un 18,5% en la pandemia, la mayor caída, que en 2024 va a ser el país con más inflación. Datos espectaculares, oiga. Con, el, con ese aval, ¿cómo no van a querer poner la presidenta de nada? ¿No? Tú la pones a controlar el Sahara y te lo dejas sin arena. Porque es tan buena gestionando. ¡Qué maravilla de gestión! Eso sí, nos han subido 27 impuestos y otros se los han inventado. Como el impuesto al plástico, que repercutió en el precio de prácticamente todos los alimentos. Pero no iban a dejar a nadie atrás. Había un gran escudo social. Menos mal que teníamos aquí a Nadia Calviño. Yo de todas formas me alegraría, porque así nos la quitamos nosotros de en medio. Estalla de salida, dicen los del PSOE. Atrás quedó su posición nuclear en el puesto de mando de Moncloa hace unos meses, cuando Sánchez focalizaba en Calviño los éxitos de la gestión gubernamental. Bueno, acordaos de que, de que decían que la economía española era una moto pero una moto gripada y sin la rueda de delante. Los motivos hoy cobran sentido. Fuentes gubernamentales avanzan que Pasó por la política siempre que su paso por la política, perdón, siempre fue entendida como un trampolín para un destino mejor que el anterior. El fichaje que sustituirá a Calviño, fuentes de Moncloa consultadas por De explican que el de Calviño es el único movimiento que realmente está en mente del presidente sobre su futuro Consejo de Ministros. Hombre. Otra vendrá que buena, que buena la hará, ¿no? ¿No? Porque cada vez que habían quitado un ministro han puesto uno peor. Se fueran González Laya y nos metieron a Álvarez. Por ejemplo, ¿no? O sea que miedo me da a quien quién vaya a sustituir a Nadia Calviño. Igual ponen a venos O igual ponen. ¿Qué te digo yo? ¿Quién pueden poner? Alberto Garzón. Se me ocurre. O pueden poner al de Marina Leda. A Gordillo, a Sánchez Gordillo lo pueden poner. O traerse a Nicolás Maduro y que se ponga a la gestionar. Porque a este paso. Y ahora vamos a hablar. Bueno, ya sabéis que a mí me gusta traer noticias que se entienden mejor juntas, ¿no? Pero Aragonés insulta a España en Italia. Esta es la primera noticia, y la segunda. Sánchez permite a las embajadas la Generalitat actuar en nombre del Estado catalán. Y la tercera, ya tiene nombre Ley Orgánica de Amnistía por la convivencia institucional. O sea que si tú insultas a España, Sánchez te premia. Está bien saberlo a que sí. Claro, hombre. Esto, el mensaje que transmiten es muy sencillo. Si por ejemplo aquí en Canarias, no por nada, sino porque es la comunidad en la que vivo. Nos portamos bien. No somos díscolos. No tenemos ínfulas de independencia. Contribuimos al pagamos los impuestos, contribuimos al reparto, no exigimos una parte que no nos corresponda. No recibimos ningún premio. Y en cambio en Cataluña, no todos los catalanes, los independentistas se dedican a extorsionar, a chantajear a amenazar con la independencia, a pedir dinero y como premio, Sánchez te dice: Toma un caramelo. ¿Pues qué mensaje estás transmitiendo? El mensaje que estás transmitiendo es que tienes que crear 19 reinos de taifas porque si eres bueno te pegan y si eres malo te premian. Ese es el mensaje claro. Luego decimos: ¿Cómo es posible que exista un partido como Teruel existe? La pregunta no es esa. La pregunta es: ¿cómo es posible que no haya 19 partidos como Teruel existe? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Porque aquí, lo del que no llora no mama, se cumple a rajatabla. Es que es así, es así. Pronto en Ceuta, pronto en Melilla, pronto en Asturias, pronto en, Ga bueno, en Cantabria, ya medio lo tienen. Pronto en todas partes. Así va a ser. Pero Aragonés insulta a España en Italia con un alarde de supremacismo cultural separatista. Pero Aragonés, segundo Doriol Junqueras en Esquerra y presidente de la Generalitat, se ha ido dos días a Italia para reforzar la campaña antiespañola que llevan a cabo las embajadas de la Administración Autonómica, a que ahora la segunda noticia ya tiene más sentido, la de que Sánchez permite a las embajadas de la Generalitat actuar en nombre del Estado catalán, a que ya va teniendo más sentido. Pero claro, ¿en virtud de qué hizo la tesis Sánchez? ¿Qué fue lo que le afeó en el debate de primarias Pachi López a Pedro Sánchez? ¿Pachi López? Antes de convertirse en el perrito que cuando Sánchez le dice ladra perro, eh, sh, se ocurra. Antes de eso, antes de que fuese su perrito, Pachi López le decía, "Tú no sabes siquiera lo que es una nación y lo que tú planteas es desmembrar España." Ahora claro, le conviene estar ahí a la verita de Sánchez porque perdió y ahora le siguen todo y le secundan todo, pero ese día tuvo razón. Sánchez ni siquiera sabe lo que es una nación. Sánchez habla de que somos un estado plurinacional, eso no es cierto. En España no conviven varias nacionalidades. Y fue un error meterlo en la Constitución, porque de aquellos polvos estos lodos. Pero Aragonés afirmó que... Esperad, ante una manera de celebrar la hispanidad basada en los ejércitos y en la concepción de un pensamiento único sobre cómo es el Estado español de una sola lengua y una sola cultura, el gobierno catalán defiende hoy la lengua y la cultura catalana en un templo del saber y del conocimiento como es la Universidad de Bolonia, una de las más antiguas de Europa. Mira, pedazo de ignorante. Sois vosotros los que repudiáis la diversidad lingüística de este país. Sois vosotros los que habéis secuestrado los elementos catalanes como si os perteneciesen. Y más especialmente, sois vosotros los que habéis dividido Cataluña entre catalanes de primera y catalanes de segunda, al grito de colono o de charnego, independientemente de si la persona a la que estáis acusando de traidor o de mal catalán, tiene sus ocho apellidos catalanes, únicamente porque quiere seguir siendo español, cuando ni siquiera sois la mayoría de los catalanes. Sois vosotros los que estáis siempre con el relato este. Menudo ejercicio de proyección el que hacen. Pero no se detuvo ahí el presidente autonómico catalán, y en alusión al desfile militar celebrado en Madrid, Adujo que ante el uso de la fuerza que hoy vemos por las calles de Madrid, exhibido en, con el ejército, nosotros apostamos por el conocimiento, el saber, la cultura, las lenguas y Europa. Pues si os independizaseis estaríais fuera de la Unión Europea. Pero de todas maneras, todos los países hacen desfiles militares. ¿Y sabéis por qué se hacen desfiles militares, señores de Esquerra? Precisamente por ser pacíficos. Porque no hay nada que evita más la guerra que enseñarle a, cualquier que a cualquiera que tenga... La más mínima pretensión de atacarte que te puedes defender. Para eso son los desfiles militares y para eso se invierte en defensa. Para no tener que utilizarla. ¿Sabes qué países no utilizan el ejército? Los que tienen un ejército lo suficientemente fuerte como para defender su soberanía. Esos países. Mirad, por ejemplo, Mali, Burkina Faso, por ejemplo, Níger recientemente, Guinea Bissau, golpes de estado, conatos de guerra civil. ¿Por qué? Porque no tienen un ejército lo suficientemente fuerte como para disuadir a posibles golpistas o a posibles eh, reyezuelos a tomar el poder por la fuerza. ¿Por qué desde la Guerra de las Arenas no ha habido otra guerra entre Argelia y Marruecos, a pesar, de que entre a pesar de que ambos tienen territorios en disputa? Porque ha habido un rearme de ambos países. Y eso sirve para disuadir al otro de atacar. Pero, aquí, con el cuento de no, es que somos pacifistas. Sí, pero si tú a cien personas las educas en la indefensión y comences a noventa y nueve, ya hay una a la que no, vas a tener noventa y nueve esclavos y un dictador. Eso es lo que vas a tener. Está muy bien, nadie quiere que haya guerra, pero precisamente para evitar las guerras tú tienes que estar preparado para defenderte. Aragonés no ha hablado en su viaje a Italia de la inmersión lingüística de la discriminación del idioma español en las escuelas, de las multas por no rotular en catalán los comercios, y de las campañas en contra del uso social del español emprendidas por la generalidad. Sí que se ha referido al intento sanchista de imponer el catalán como idioma oficial en la Unión Europea y ha anunciado que su administración se volcará para forzar tal reconocimiento. Y continuando, os comenté que eran noticias que se entienden mejor juntas. Vamos con la siguiente. Pedro Sánchez permite a las embajadas de la Generalitat actuar en nombre del Estado catalán. Los pactos de Sánchez con el separatismo catalán destruyen la triple estrategia jurídica, política y comunicativa que pactaron Partido Popular y PSOE para combatir el relato independentista en el exterior. Los pactos de Pedro Sánchez contra el separatismo catalán han permitido a los partidos independentistas retomar su agenda internacional a lo largo de los últimos años. Las embajadas de España en el mundo asisten imponentes, impotentes perdón, a la labor que desarrollan las delegaciones de Cataluña en el exterior, cuyos responsables se presentan como representantes de un Estado catalán mientras el Gobierno mira hacia otro lado. Y ahora os voy a enseñar una foto de una de las pocas personas que reconoció a Cataluña como un Estado después de que proclamaran de forma, de forma unilateral la independencia de Cataluña. Aquí tenemos al gran socio de Pere Aragonés, aquí tenemos al aliado estratégico, aquí tenemos al, al, al gran aliado que se han buscado, de entre todos los que había para elegir, el mejorcito de todos. Aquí lo tenemos, a Maduro con la estelada, de entre todos los posibles aliados se han ido a elegir al mejor de todos, claro que sí. Tanto dinero en embajadas catalanas para lograr que Maduro se fotografie con la bandera independentista catalana. ¡Bravo! Un gran éxito, éxito rotundo. Y mientras Sánchez mira para otro lado, ya tiene a su equipo jurídico trabajando en la amnistía. Ya tiene nombre: Ley Orgánica de Amnistía por la Convivencia Institucional. El plan de Pedro Sánchez ya tiene nombre: Ley Orgánica de Amnistía para la Convivencia Institucional. Este es el nombre que lleva el borrador de la exposición de motivos de la ley de amnistía, condición sine qua non para conseguir los siete votos de Junes necesarios para apoyar la investidura a Sanchinflas, según ha podido saber en exclusiva o que hay diario de fuentes socialistas. El texto asume de forma implícita un argumento similar al que desplegó el PSOE con los indultos, dar carpetazo a una anomalía, pasar página a situaciones nunca deseadas o, como dijo Salvador Illa, explorar las posibilidades de estiramiento de las políticas de convivencia en Cataluña. Realmente no hacía falta hacer nada, porque el independentismo catalán fue derrotado en las urnas. El independentismo catalán únicamente obtuvo cinco diputados para Esquerra y cinco para Junts al Congreso de los Diputados, de tal manera que no tenían grupo parlamentario propio ni acceso al dinero de las subvenciones. Se había derrotado al independentismo catalán y, sin embargo, ha aparecido Sánchez a darles un balón de oxígeno. Esa es la realidad, la única realidad. Y todo lo demás es relato que nos intentan vender desde las terminales mediáticas del PSOE, que se dedican sistemáticamente a manipular al pueblo con mentiras a cambio de dinero que pagamos todos de forma religiosa con nuestros impuestos. Porque si tú no pagas los impuestos, a ti sí te persiguen como un delincuente. No así a estos políticos, políticos, no políticos presos, perdón, no presos políticos, sino políticos presos por haber pasado por encima de la ley y que fueron indultados. Al igual que el texto registrado en el Congreso de los Diputados el 16 de marzo, nombrado Proposición de Ley Orgánica de Amnistía y Resolución del Conflicto Político entre Cataluña y el Estado Español, este se trata de una proposición de ley orgánica que, a diferencia del proyecto de ley ordinaria, se presenta ante el órgano legislativo competente por un órgano distinto del Gobierno, o por el Congreso, o por el Senado, o por la Asamblea Legislativa Autonómica. Y continuando con las noticias. Toca hablar ya de política internacional, pero primero quiero decir algo. Yo entiendo y comparto el enojo y el cabreo y la rabia por las lamentables imágenes que nos están llegando de los ataques de Hamas contra Israel. Yo comparto eso. No cabe equidistancia, no cabe ambigüedades a la hora de condenar esto. Todo el rechazo... Para ese tipo de, de actos y por supuesto que los grupos terroristas han de ser condenados y perseguidos. Ahora bien, Jamás se encuentra en una posición en la cual únicamente cuentan con el apoyo de Qatar, Irán y de grupos terroristas similares como es el caso de Hezbollah del Líbano. ¿Qué busca Jamás con estos actos? ¿Qué busca Jamás llamando a la yihad menor? Lo que busca es que en el mundo occidental haya una reacción contra las comunidades musulmanas para de esta forma darle un barniz de legitimidad a su llamamiento a la guerra santa y ganar adeptos. La mayor parte de países del mundo islámico no están apoyando jamás. Sin embargo, en caso de que empiecen a aparecer ataques contra los musulmanes, será esgrimido como un argumento para que los radicales presionen a estos gobiernos y apoyen a jamás. Es lo que buscan. Y más especialmente, estos terroristas lo que buscan es condicionar nuestro modo de vida. Para que de esta forma tengamos miedo y presionemos a nuestros gobiernos para que negocien y acepten el chantaje de los terroristas. Y no se puede permitir, no digo que haya que poner imagine all people o poner peluches. No, eso está claro que no funciona. Hay que combatir el terrorismo. Pero lo que no hay que hacer es permitirles que, hace, que lleguen a afectar nuestro modo de vida, porque es lo que buscan. Eso y no otra cosa es lo que están buscando. Lo que buscan es que por el miedo o por el odio, nuestros gobiernos tengan que hacer lo que ellos quieren. Y eso no se lo tenemos que permitir. Dicho todo esto, tres noticias. El Vaticano ofrece su ayuda para lograr la paz en Israel. Esperemos que haya diálogo. Siguiente noticia. Los terroristas de Hamas convocan a todos los musulmanes del mundo a un día de la yihad. Siguiente noticia, asesinato islamista en Francia, un joven mata a su profesor al grito de al Akbar y finalmente también han caído misiles en Líbano. Esas son las cuatro noticias de política internacional que vamos a ver ahora. Empezaremos por la primera de que el Vaticano se ha ofrecido a mediar dentro del conflicto entre eh, Israel y Hamas. El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolín, ha asegurado que la Santa Sede se ofrece a mediar en la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas y ha pedido la liberación de los rehenes israelíes, así como la protección de las vidas de los inocentes en la Franja de Gaza. La liberación de los rehenes israelíes y la protección de las vidas de los inocentes están en el centro del problema creado por el ataque de Hamas. Aquí cabe resaltar que quienes no están permitiendo a los civiles evacuar por Egipto son el grupo terrorista de Hamas. Continuamos. Está en el centro de las preocupaciones de todos nosotros, del Papa y de toda la comunidad internacional, la Santa Sede está dispuesta a cualquier mediación necesaria, como siempre. Sobre esta iniciativa diplomática, el cardenal Parolín ha precisado que están tratando de hablar en las instancias cuyos canales ya están abiertos, sin embargo recuerda que cualquier mediación para poner fin al conflicto debe tener en cuenta una serie de elementos que hacen que la cuestión sea muy compleja y articulada, como la cuestión de los asentamientos israelíes, la seguridad y la cuestión de la ciudad de Jerusalén. Y además, el secretario de Estado ha tachado de inhumano el ataque perpetrado el sábado por Hamas contra Israel, pero pide proporcionalidad en la legítima defensa de Israel. El atentado terrorista perpetrado por Hamas y otras milicias el sábado pasado contra miles de israelíes que se disponían a celebrar el día de Sinjad Torah al final de la semana de la fiesta del Sukkot es inhumano. La Santa Sede expresa su total y firme condena. Y ahora vamos a continuar, porque me interesa que veamos la política internacional rápido para poder entrar en el bloque de economía, que también tenemos varias noticias. Los terroristas de Hamas convocan a todos los musulmanes del mundo a un día de yihad. Y lamentablemente veíamos que hay loquitos, que... Bueno, locos no, no vamos a... Decirles locos sería eximirles de culpa. Que hay hijos de... Bueno, hay gentuza, basura, seres infectos que no pueden ser consideradas personas que les han hecho caso y que se han dedicado a lo que estáis viendo, a asesinar a gente, en este caso en Francia. El grupo terrorista Hamas ha llamado a los musulmanes de todo el mundo a organizar un Día de la Yihad este viernes. Dada la enorme población musulmana que lleva décadas entrando en los países occidentales, huelco con en la última década, muchos observadores se han tomado en serio esta llamada. Khaled Massal, es líder y miembro fundador de Hamas, habría presuntamente llamado a los musulmanes a celebrar un Día de la Ira, Mediante un vídeo en YouTube. Según el usuario de X que ha llamado la atención sobre esta invocación, un musulmán que ha abandonado el Islam y que firma en las redes como hermano Rachid, Masal pide a los musulmanes de todo el mundo, tanto en países musulmanes como infieles, mostrar su ira en un viernes de la inundación al-Aqsa y enviar así un mensaje de rabia a los sionistas de Estados Unidos. Masal también pide en su mensaje ayuda económica a los combatientes de Gaza para compensarlos por la destrucción. También pide presión política por parte de los líderes musulmanes. Por cierto, hablando de Hamas, hablando de Hamas, Naciones Unidas creó una red de alcantarillado con tuberías modernas de última generación para poder llevar el agua hasta el último rincón de Gaza y los terroristas de Hamas con excavadoras se dedicaron a desmontar esas tuberías, dejando a la población sin agua para cortarlas y convertirlas en lazaguetes Como detalle de lo que hace jamás. Asesinato islamista en Francia. Un joven mata a su profesor al grito de Allahu Akbar. Un joven de 20 años ha asesinado a un antiguo profesor a puñaladas y ha herido a otros trabajadores de la escuela de Arras, ciudad ubicada al norte de Francia. Según fuentes policiales, al menos hay un fallecido y dos heridos graves tras ser atacados con un cuchillo por este antiguo alumno. El incidente ha tenido lugar en torno a las 11 de la mañana. El Ministerio del Interior francés ha informado en sus redes sociales de una operación policial en curso en un instituto en la localidad de Arras y ha confirmado la detención del autor de los hechos. Este ataque, sin embargo, no pilla por sorpresa, se ha producido un día después de que Khaled Massal, líder del movimiento terrorista Jamás, animó a los musulmanes de todo el mundo a difundir su ira. Y ahora entramos ya en el bloque de, de economía. La noticia que falta simplemente os la resumo yo. Líbano ha denunciado que, le han que también han caído misiles sobre su territorio. De noticias de economía tenemos tres. Empezaremos por la primera. Madrid desbanca a Barcelona como destino urbano preferido por los españoles. Otro triunfo de Ada Colau. Alguien dirá: Ada Colau ya no está. Es verdad, Ada Colau ya no está, pero no es menos cierto que gobernaba hasta hace unos días. Literalmente, hasta hace unos días. ¿Por qué la gente ya no quiere ir a Barcelona? ¿Es Barcelona fea? Barcelona es una de las joyas de España. Con toda la arquitectura de Gaudí, con todo el patrimonio que hay, el acuario, el zoológico, todo lo que tiene Barcelona. Es una ciudad impresionante. Y además era el centro cultural y económico de España hasta hace relativamente poco. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado por allá. Primero, el independentismo y su delirio. La ciudad condal pierde entero si se sitúa a la cola de un ranking que mide la posición competitiva de 22 ciudades. Por primera vez, la ciudad de Madrid ha logrado desbancar a la ciudad de Barcelona como destino turístico nacional, una vitola que siempre recaía en la capital catalana. Es lo que tiene cuando en lugar de dedicarte a perseguir a los carteristas, te dedicas a perseguir a las patrullas urbanas de vecinos, hartas de que les roben la cartera, que les atraquen y tal. Es lo que tiene cuando te dedicas a fomentar la ocupación y llenas la ciudad de delincuentes, que luego los turistas no quieren ir. La mayoría de españoles prefiere ahora la oferta de turismo madrileño por encima de la ciudad Condal. Estos días, y según datos de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, la ocupación hotelera alcanzará el 84% durante el puente de la Hispanidad y podría superar el 88%. Antes que no vea esto Antonio Maestre, por favor. Antes que el primer semestre del año, la mudanza en la, en la costumbre ha reportado beneficios de 1.850 millones de euros para Madrid. Y además, desde 2019 hasta la fecha, el gasto medio por persona ha crecido en Madrid un 20%. Yo voy a aprovechar para recomendar algunas ciudades. Los españoles tenemos la fea costumbre de desconocer nuestro propio país e irnos a hacer turismo a otros sitios. Yo voy a recomendar Cuenca. Siempre que recomiendo Cuenca, la gente se ríe por lo de poner mirando a Cuenca y todas estas cosas. Cuenca es una ciudad espectacular. Recomiendo también Toledo, una ciudad medieval increíblemente bella. Eso sí, tienes que tener buenas piernas para subir cuesta arriba o cuesta abajo. Recomiendo también enormemente ver el casco histórico, el casco antiguo de Victoria, la capital de Álava. Increíble. Siguiendo con Álava, recomiendo muchísimo ver La Guardia y recomiendo también, por supuesto, Córdoba, que para mí es la ciudad más bonita de España. Y si queréis otro tipo de turismo, por supuesto venid aquí a Tenerife, donde siempre hay buen clima todo el año, menos cuando hay calima, que ya no hay buen clima, y además la gente de aquí es muy hospitalaria. El último galardón otorgado por Urban Tour a la capital del reino revela cómo Barcelona ha ido perdiendo posiciones en la puntuación que recoge datos desde 2016. La distinción de Urban Tour, servicio de estudios de Excel Tour, parte de un ranking que analiza hasta 63 indicadores. Y continuando con la economía, ahora toca ver una noticia sobre el delirio, mal llamado. mal llamado verde, que dice luchar contra la contaminación, aunque ello suponga pues, arruinarnos, encarecer la factura de la luz, que las empresas se vayan a países con energía más barata pero que por alguna razón no quieren incluir la energía nuclear, cuando es una energía más eficiente, más barata y sobre todo una energía limpia, siempre y cuando sea una central nuclear de quinta generación y con un buen tratamiento de los desechos. El cierre técnico de varios reactores nucleares en España evidencia el suicidio energético de España. No importa cuántas veces repitamos mantras falaces, no importa cuántas veces nos engañemos a nosotros mismos, no importa cuántas veces sigamos a pies juntillas el relato elaborado por otros. Hace unos días tuvimos una oportunidad muy clara de ver lo que realmente sucederá si centramos las centrales nucleares. No es que desde el punto de vista técnico hubiera alguna duda. Sobrados ejemplos hemos tenido Alemania, Japón o Estados Unidos. Y sin embargo la doctrina oficial lleva mucho tiempo diciéndonos que las centrales nucleares que se cierren serán sustituidas por energías renovables, y no es verdad. Hace unos días, como digo, una subestación propiedad de red eléctrica tuvo un problema técnico que obligó a parar los dos reactores de la central nuclear de Ascó, en Cataluña. No se trató de un problema en la central, al contrario, respondió en acuerdo con los criterios de diseño y sus reactores se detuvieron automáticamente al detectarse un fallo. Casualidades de la vida, la central nuclear de Cofrentes estaba en parada programada para recarga de combustible, lo que teníamos tres de los siete reactores nucleares sin producir electricidad, y que supuso que hemos tenido que quemar más gas para abastecer la demanda eléctrica de nuestro país. Así que acabar con los nucleares lo único que nos va a traer es más contaminación, aparte de encarecer el precio de la factura. Y la última noticia de economía del día de hoy, y por ende la última noticia del podcast. El favor del INE con el PIB permitirá al Gobierno gastar más en pensiones de lo comprometido con Bruselas. El Ejecutivo pide a Bruselas que tenga en cuenta el nuevo cálculo del PIB para evaluar el gasto en pensiones, que le permitirá gastar 8.000 millones más al año y cerca de 224.000 hasta 2050. El gobierno ha pedido a Bruselas que tenga en cuenta el nuevo cálculo del PIB que ha proporcionado el INE a la hora de evaluar el gasto en pensiones. Recordad que el gasto en pensiones supone prácticamente el 40% del gasto público y que no hay oferta de empleo para los jóvenes. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. El informe forma parte de uno de los hitos comprometidos con Bruselas en el marco del plan de recuperación. Cabe recordar que la sostenibilidad es una reforma que liga la revalorización de las pensiones al IPC y las cifras que alega el gobierno que garantizan han sido cuestionadas por el Banco de España, FDA, BBVA y la AIREF. Y por cierto, la reforma de escriba que supuso fijar las pensiones al, I, al, al IPC no supuso un desembolso de la friolera de 10.000 millones de euros. El equivalente a 20 Ministerios de Igualdad. No el pagar las pensiones, no. No, no, no. Solo la subida solo ligarlas, únicamente ligarlas, que por cierto fue una reforma profundamente injusta, porque lo que se supone es que las pensiones son para garantizar un nivel de vida digno a los ancianos, ¿no? Para eso son las pensiones. Si tú las ligas al IPC, una persona que tiene una pensión baja apenas va a notar un incremento, pero una persona que tiene una pensión muy alta se lo va a aumentar una barbaridad. No tendría más sentido y no sería más barato, además, aumentar las pensiones, por ejemplo, en caso de que haya que aumentarlas en 100 euros para todos y no ligarlas al IPC para aumentar aún más la desigualdad en las pensiones. Digo yo. Pero bueno, y aquí tenemos un gráfico: gasto total en pensiones y corregido por medidas de ingresos antes y después de la actualización del nivel del PIB. Según esta previsión, el gasto se situaría por debajo del umbral definido en el Real Decreto para situaciones de desvío de la senda prefijada de sostenibilidad, fijado en que el gasto supere el 15% del PIB con algunos condicionantes. Y con esto finalizamos el podcast de hoy, día 13 de octubre. Muchas gracias a todos por verme.